El episodio comienza con unas tomas en el desierto muy parecidas a cómo empezó este universo en el primer episodio de Breaking Bad, incluso la manta espacial que nos recuerda a Chuck está atorada en un cactus muy parecido al de las primeras tomas de Breaking Bad. Enseguida nos damos cuenta de que estamos viendo una escena nunca antes vista del episodio 8 de la quinta temporada, Cobrador. Se trata de Jimmy y Mike encontrando agua y reflexionando. Jimmy siendo Jimmy propone escapar con el dinero, cosa que Mike rechaza porque sabe que, de hacerlo, Gustavo lo mataría o incluso a su nuera y a su nieta. Entonces Jimmy habla de lo primero que haría con los 7 millones de la fianza de Lalo. First thing we do, take 6 million bucks and build a time machine. Mike dice primero que regresaría al 8 de diciembre del 2001, que fue la fecha cuando asesinaron a su hijo. Luego lo piensa mejor y decide regresar más atrás, más preciso a donde aceptó su primer soborno cuando era policía en Filadelfia. Mike muestra sus remordimientos más profundos ya que, al no haber aceptado ese soborno, quizá hubiera renunciado a ser policía y su hijo estuviera con vida. Luego dice que iría al futuro, para checar cómo les va a las personas que ama, cosa que vuelve aún más triste la muerte de Mike en Breaking Bad. En cambio, Jimmy regresaría al pasado solo para saber el momento exacto en donde debe invertir el dinero para volverse billonario. Jimmy ocultando sus remordimientos no es nada nuevo, y en ese mismo episodio nos dicen el verdadero momento al que Jimmy viajaría. Cabe mencionar que Jimmy pensaba sobre viajes en el tiempo porque en ese momento leía el libro que varias veces vimos en la temporada 6. En otro evento en Breaking Bad, más preciso cuando Jimmy comparte habitación con Walter antes de que ambos cambien de identidad, Jimmy hace de nuevo la pregunta de la máquina del tiempo, y Walter muy listo descubre que en realidad Jimmy le pregunta sobre sus remordimientos, los cuales si eres fan de este canal ya sabrás que son relacionados a la empresa que alguna vez fundó, la cual Walter vendió en $5,000 y terminó valorada en billones. Analizando su respuesta, te das cuenta de que Walter es un hijo de perra, ya que preferiría regresar a ese momento en lugar de regresar a salvar a Hank. También hacen un enfoque muy curioso en el reloj que Jesse alguna vez le regaló, dando a entender que uno de sus remordimientos también fue manipular a Jesse y hacerle lo que le hizo. Nota que Mike y Walter fueron honestos al responder esa pregunta, mientras que Jimmy inventa cualquier cosa para evadir la respuesta, y no es hasta su juicio final donde decide admitir sus remordimientos, pero ya tocaré esa escena más adelante. Y el último de los recuerdos lo tenemos con Chuck, cuando Jimmy era un abogado novato y se preocupaba por llevarle despensa a su hermano. Como dato curioso, este momento ocurre un día antes del primer episodio de Todo Better Call Saul, nos damos cuenta de eso cuando Jimmy le dice que quizá mañana le lleve un nuevo periódico que agregaron en la tienda, y en el primer episodio de toda la serie vemos que lo consigue. Chuck pregunta a Jimmy algo un tanto profundo, y al ver cómo reacciona Chuck ante la respuesta de Jimmy, nos damos cuenta de que es a esa fecha a donde regresaría no solo Jimmy, sino también su hermano Chuck con la máquina del tiempo para intentar cambiar las cosas entre ambos. If you don't like where you're heading, there's no shame in going back and changing your path. Mientras tanto en Nebraska, tenemos a Jean huyendo luego de amenazar a Marion, y algo que noté fue que esta abuelita odió demasiado ser engañada por Jean, ya que su hijo Jeff ya había tenido problemas con criminales como Jimmy. Por esa razón Marion deseaba tanto que Jimmy fuera atrapado. De alguna manera los policías encuentran su casa y Jimmy huye con esa caja de zapatos en la que guarda todos sus objetos valiosos, como recuerdos y sus diamantes. Es una completa cacería ya que incluso la policía cuenta con el apoyo de un helicóptero para atrapar a Jimmy. Sin más opción, recurre a entrar en un contenedor de basura, lo que nos recuerda bastante a cuando hizo lo mismo aquella vez que recolectó la evidencia para armar el caso contra el asilo Sandpiper, allá por la temporada 1. Sé que esos diamantes no eran producto del dinero de la demanda al asilo, sino de lo que Jimmy le cobró a Walter, pero me parece una metáfora que esos valiosos diamantes hayan terminado en la basura, ya que podría decirse que Jimmy logró construir su imperio en base al dinero de la demanda de dicho asilo, demanda que como ya mencioné antes, logró al meterse en un contenedor de basura. Jimmy saca la tarjeta del tipo de las aspiradoras y un teléfono prepago de los que alguna vez vendió, pero al intentar abrirlo, todos sus recuerdos y diamantes se caen en el fondo de la basura, una metáfora brillante de sus verdaderos recuerdos. Por desgracia, es descubierto y detenido, y quizá nunca sabremos si alguien encontró esos diamantes en la basura. Ya detenido, tiene derecho a una llamada y aquí ocurre algo triste, se da cuenta de que no tiene a nadie a quien llamar, por lo que termina hablando con sus compañeras de trabajo en Cinnabon. Mientras Jimmy reflexiona en su celda, observa algo rayado en la pared y entonces recuerda a Bill por esa frase, ya que él siempre pensó que ese abogado era gay, como cuando Francesca le dice que cambió de bando en el episodio 11 de esta temporada. De alguna manera Jimmy conocía el número de teléfono de Bill y lo logra convencer para que sea su abogado. Su vehículo tiene una marca un tanto curiosa.
Mientras Jimmy es escoltado hacia la sala de interrogatorios, tenemos el regreso de un personaje bastante inesperado, y gracias a ello sabemos que la cosa va en serio. Mientras Marie y Jimmy cuentan los hechos, cada uno desde su perspectiva, Jimmy, buscando engañar a los demás abogados, menciona a este tipo, quien fue abogado de los hombres de Gustavo y terminó asesinado por órdenes de Walter en aquella prisión. En resumidas cuentas, la estrategia de Jimmy es chantajear a los abogados bajo la premisa de que Walter lo amenazó de muerte para que trabajara con él. Y en la negociación, a Jimmy le dan 7 años y medio de cárcel, además de que sus condiciones son bastante específicas, pues pide ser encarcelado en una celda determinada y que cada viernes le den helado de chocolate con menta, como aquel helado que alguna vez comió antes de conocer a Lalo Salamanca. A cambio de eso, Jimmy revelaría lo ocurrido con Howard, pero los abogados le hacen saber que su expareja, Kim, ya les había dado esa información, cosa que afecta demasiado al señor Goodman. Mientras Jimmy era trasladado de vuelta a Albuquerque en una aerolínea bastante conocida en Breaking Bad, se entera por palabras de Bill que la viuda de Howard hará una demanda civil contra Kim, lo que la destruiría bastante. También parece que Jimmy traicionaría por completo a Kim, al revelar más información sobre el asesinato de Howard, información falsa que lo más seguro es que nunca sepamos qué fue, todo con tal de obtener dicho helado de menta en su celda. Mientras tanto en Florida, Kim se anota de voluntaria en un centro de ayuda legal gratuita, donde vemos a mujeres con vidas parecidas a las otras personas que Kim solía ayudar en Albuquerque. Y a juzgar por este anuncio en español, intuyo que muchas latinas acuden a ese lugar. Y como dato curioso, el set de grabación de ese lugar está a un lado de las oficinas de Saul Goodman. De pronto, Susan llama a Kim y le da la terrible noticia de que Jimmy dará testimonio en su contra en su juicio, y no escuchamos el tipo de testimonio que Jimmy supuestamente dirá, pero por los gestos de Kim suponemos que es algo terrible. Yo creo que ese testimonio que al final Jimmy inventó con tal de que Kim asistiera a su juicio tenía que ver con los Kerelman, ya que ellos sabían también que estos dos planeaban algo contra Howard. Y aquí nace mi duda sobre si los Kerelman decidieron testificar o viendo que Kim estaba demasiado ocupada con sus asuntos legales decidieron continuar con la estafa de los impuestos. El juicio de Jimmy comienza con la frase que solía decir desde la temporada 1. Al parecer todo apunta a que se saldrá con la suya y solo obtendrá 7 años de cárcel, mientras que Kim permanece sentada a la espera de lo peor y las viudas bastante molestas por dicha sentencia tan ligera. Jimmy cuenta su historia de cuando conoció a Walter, y justo cuando todo apunta a que engañará una vez más a todos, decide hablar con la verdad y confesar sus pecados de una vez por todas, y de pronto dice algo que Walter odiaría escuchar. Fact is, Walter White couldn't have done it without me. You got that? La mirada de Kim lo dice todo, siente alegría de ver a Jimmy confesando, pero también tristeza de la sentencia que le caerá encima. Cuando parece que no puede confesar más, decide mencionar el tema del seguro de Chuck, lo que como seguro recordarás, fue la causa de su suicidio. Eso nos deja más que claro que Jimmy ha decidido redimirse al darse cuenta de que solo de esa forma, seguiría teniendo un poco del cariño de la única persona que se preocupaba por él. Su confesión y redención le costó a Jimmy 86 años de cárcel. Mientras era trasladado en el autobús, los demás criminales lo reconocen, saben que es Saul Goodman. Y cuando parece que ocurrirá lo peor, los reos comienzan a corear su nombre. Desde esa escena sabemos que Jimmy no lo va a pasar tan mal en la prisión, pero más que eso, creo que representa el aprecio de los criminales hacia el único abogado de Albuquerque que peleaba por ellos. Y si te preguntas cómo es que lo reconocieron, recuerda que desde que sacó a Lalo bajo fianza, su nombre se propagó entre los criminales y fue conocido como el abogado que sacaba de manera mágica a los criminales de prisión. Mientras cocinaba pan dentro de la prisión, lo que recuerda bastante a cuando lo hacía en Cinnabon, Jimmy tiene visitas de su abogada, la cual resulta ser Kim, quien después de todo no perdió su título de abogada. Ocultándose de los guardias, comparten un último cigarrillo en el que se puede ver el color naranja del fuego, representando que la chispa de amor entre estos dos aún está ahí, sin duda alguna un detalle muy bello por parte de los productores. Además, date cuenta de que es la misma postura e incluso iluminación de cuando los conocimos por primera vez, y también en este episodio, cuando Kim acepta que le gusta el comportamiento tramposo de Jimmy. Mientras Kim camina hacia la libertad, Jimmy la observa desde el otro lado de las rejas. Ambos se miran fijamente hasta que Jimmy hace esta seña ya antes vista. Kim claro que se la responde, aunque no se vea en cámara, pero mira la posición de sus dedos en esta escena. Y con esta mirada, vemos a este personaje por última vez. En conclusión, la prisión de Jimmy siempre fue Saul Goodman, y hasta el último episodio de toda la serie entendió que de no deshacerse de esa parte de su personalidad, moriría solo, lejos de la única persona que amaba. Gracias por ver.